si no nos vemos esta noche. ¡Feliz Navidad! Enciende el fuego al pasar. ¿De verdad no quieres comer nada? No, tía. ¿Se sabe algo de Benjamín? Nada. No creo que se atreva a volver por acá ahora que sabe que estamos todos alertas. Pero para tu tranquilidad y la nuestra, Yuli, ¿no sería mejor que pidas permiso en tu trabajo? Sí, sí. Con toda esta locura no he terminado nada para la cena de Navidad. ¿Me das una manito? Claro, sí. Me cambio y voy. Gracias. Mi pollo. Espero que me dé tiempo para el charitón. ¿Charitón? Ah, es una receta especial. Sí. Bueno, es un proyecto que tengo en mente, un emprendimiento. Ay, qué lindo, tía. Ay, espero que el otro año se haga realidad. ¿Te molesta si me voy un ratito a mi cuarto? No, corazón. Okay. Claro que no. Sí. Tía, ya regreso un ratito, ¿sí? Ay, pero ¿y el charitón? Es que me acaba de llamar Cristóbal. Ah, bueno, está bien, anda, pero no te demores. Sí, voy a estar aquí, sí, todo cerca de su casa. Bueno, bueno. Aquí estoy, señor Diego. Pasa, por favor. No sé ni para qué he venido. ¿Me voy a ofender de nuevo? Decir la verdad no es ofender. Entonces me voy. Chiquita, por favor. No es el momento para hacerte la digna. Tenemos que decirte algo muy importante. Buenas tardes, señora Antonia. Oh, sí. Realmente son buenas. Julia, la policía te quiere de carnada. Carnada para atrapar al tipo que acuchilló a mi hija por tu culpa y que ahora quiere matar a mi hijo por tu culpa también. ¿Carnada? ¿No sabes lo que es carnada? ¿Quieres que googlee? No, no, sí sé lo que significa carnada, pero no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Bueno, voy a hablar con el general para decirle que ya hablé contigo y que se contacte. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, es tu culpa, tú lo solucionas. ¿Se te ocurre algo más justo? Es que... Ah, ya sé, es que quiere plata. Mamá, tú... ¿Qué? ¿Y yo tengo que pagarle? Tú sabes que yo... Ay, ay, hijo, qué insolvente que te habla. ¿Cuánto quieres? Yo no quiero dinero. Oh, eso sí que es una sorpresa. Con tal de que lo atrapen, yo me ofrezco. Muy bien. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos contactar con ese demente? Pero, ¿por qué no nos juntamos para desearnos feliz Navidad? ¿El parque principal de las Nuevas Lomas te parece bien? Ya lo escucho. Has hecho bien, Julia. Te prometo que no te va a pasar nada, muchacha. Y ya respondió.
¿Y ahora qué me pongo? Me tiene muy angustiada esta niña. Vieja. Hola, mijo. ¿Cómo te fue? ¿Te acuerdas lo que te dije cuando salí volando de la casa? Sí, claro, no paré de rezar, hijo. No, ya no tienes que seguir rezando ya. Hay milagros que nunca se van a dar. ¿Y eso? Seguro que Pati lo mandó al diablo otra vez. Bueno, me estabas hablando de Yuli. Ah, cierto. Mira, estaba de lo más bien. De repente parece que recibió un mensaje de Cristóbal. Salió volando de la casa. ¿Y? Que no me conteste el teléfono. Bueno, está con su enamorado. ¿Qué de malo le puede pasar? ¿Y? ¿Qué está pasando? ¿Ya vieron al criminal? Es algo totalmente fuera de todo procedimiento que usted nos acompañe, señor Montalbán. Es que el ministro es un viejo conocido mío. Si estorbo, usted me avisa y yo le digo al ministro. Señorita Flores, vamos a repasar el plan. Usted va a esperar a Benjamín Chirinos. Mientras tres efectivos la van a vigilar de cerca. Tenemos al vendedor de cancha. La paseadora de perros. ¿Y el sereno? ¿Qué sereno? El que se está acercando a ella. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted está de paso o está paseando por el parque? Me voy a quedar aquí. No se puede. ¿Qué? Según la ordenanza municipal 480 del distrito de las Nuevas Lomas, está prohibido quedarse parado a la mitad del parque sin hacer nada. ¿Ah? Sí, señorita. Hágame el favor y retírese. Pero yo no estoy haciendo nada. Mire, estoy haciendo un en vivo en mi teléfono. Según la ordenanza 480, está prohibido realizar cualquier tipo de actividad que involucre las redes sociales en las áreas verdes de la municipalidad. Señor Serenazgo, le voy a ser totalmente sincera. Este es un operativo policial para atrapar a un peligroso delincuente. Según la ordenanza 480, también está prohibido usar los parques del distrito para demostraciones culturales, justas medievales, manifestaciones deportivas y operativos policiales. Así que, por favor, circule y no me haga perder más el tiempo. Que por incumplir la ordenanza 480, tengo que sacar del parque al vendedor de cancha, a la paseadora de perros y a ese oso gigante de peluche. Maldita ordenanza municipal. Tenemos que cambiar de lugar.